Bien, nos encontramos en uno de los juegos de singles, en torneo de singles en el Pool 6, donde se encuentra el debut de Aquiles contra Rugar. Rugar usando el emblemático Little Mac, jugando contra una super rapidísima Shake de parte de Aquiles, jugando en Battlefield. Shake aprendiendo un poco del estilo de juego de Rugar, aprovechando, tratando de aprovechar este neutral de Shield y potencialmente sacarlo del escenario. Sin embargo, Little Mac también es conocido por estos jabs. Cualquier golpe de Little Mac pega bastante duro. Hay que tener cierto cuidado para entrar. Rugar está buscando acumular un poco más de daño para conectar el KO Punch. Y Shake lo sabe, espaciando un poco, cargando los niños. Se fue. Muy bien la técnica de Rugar, acumulando un poco de daño y conectando el punch. Veamos qué es lo que puede hacer Aquiles para contrarrestar esta estrategia de Rugar. Aquí los comerciales me está cruzando. Ya deja, ahora sí. Están baneando escenarios, baneo de Smashville. Y Aquiles estará eligiendo el escenario en el que jugarán. ¡Vamos, Rugar! Muy bien. Regresamos a Battlefield. Y muy bien, ahora Aquiles intentará emparejar este set. Little Mac aprovechando estos tips para hacer más daño. Este side B tan molesto para muchos, muchos jugadores. Es muy sorpresivo. Si no, nunca lo has visto, a ver si saca un poco de balance y incluso te pueden matar. Vamos a poner a Shik. Está conectando, bastante daño. Necesita atacar un poco más a distancia, pegar y quitarse. Para emparejar este set. Battlefield quería agarrarlo con un tercer pick. Shik logra zafarse. Muy bien. Por guardar a grab. Neutral. Aquiles nos como venir bien. Estuvo cerca. Fue una buena la intención de Aquiles para concretar el stop. Hay cuidado con ese grab. Muy bien. Ya va aprendiendo un poco más del estilo de Rugar. El grab on the stage. Excelente eso. Ese mixo. Es bien. Excelente. Aquiles concreta este stop. Poniendo esto más parejos, van 1-1. Solo la ventaja del 31% es lo que pone a Rugar a la cabeza. Sin embargo, Shik no se queda atrás. Tenemos 44-17, 17-61. Hay que tener mucho cuidado porque está herido Mac. Tal vez buscar un gran. Sin exponer la vida a cambio. Tenemos que tener cuidado con el landing. Tal vez aprovechar un poco las plataformas para el niño. Uy, querían leer. Muy bien, ahí regala un grab. ¿Alguien? Todo depende de Jack. Tiene que aventarse. Lo hizo. ¡Oh! Parecía que Aquiles tenía la... Se lanzó para concretar el stock off the stage. Sin embargo, es el desafortunado landing que permite que Rugar finalice el stock con este KO Punch.